a saber qué ocurre o qué es lo que trae ese cofre. Una piedra. ¡Una llave! Donde menos te esperas, las cosas aparecen, ¡La mierda, puto con! ¡El bolso! Muy buenas a todos, soy Chuqueta Fénix y bienvenidos un día más a mi canal. Y bueno, pues estamos aquí en el capítulo 27 de Zelda Skyward Sword HD y vamos a continuar la serie. Bueno, pues como os dije ayer, estuve buscando a ver cómo se podía hacer el puzzle este. Y parece ser que tiene que jugarse con el tiempo, ¿no? No simplemente hay que poner el tiempo en el pasado, como hicimos en la mazmorra anterior, en el puzzle anterior, sino que simplemente hay que modificar el tiempo, ¿no? O sea, te pones, por ejemplo, aquí o en el otro lado, ¿vale? No me da igual. Y con el escarabajo ir hacia aquí, ¿vale? Y juegas con el tiempo. ¿Vale? De esta forma salen los escarabajos. Ahí está. Y madre mía, hay que tener cuidado con esta gente. Y así, pues para ir hacia allá necesitamos conseguir un escarabajo. Dicho escarabajo, a ver si quiere hacerme caso. Vale, ahí está. Vale, vamos a lanzar una bola de estas cuando podamos. No importa. Ahora rápidamente, a ver si puedo escogerlo. Perfecto. Vale. Y aquí deberían estar las dos eléctricas. Que yo he lanzado antes. La historia es que sigan aquí. Porque yo las lancé. Vale. Vamos a ver si eso es cierto. Vamos a poner por aquí. Aquí están las dos piedras. Oh, no, no están las dos piedras, ¿eh? Pues las tengo que traer volando, de alguna manera. Vamos a ver qué ocurre o qué es lo que trae ese cofre. Una piedra. Madre mía. Bueno, a ver. Ya por lo menos nos deja mover esto de aquí. Vale. Para poder subir aquí, por lo menos. Menos mal, ¿eh? Ahora sí, podemos ir hasta allí sin necesidad de manipular el tiempo. Vale, ahí tenemos uno y nos falta el otro. Vamos por aquí. Espero llegar con la pelota hacia ese pedazo de... A ver. Vale, me vale. Y ahora es cuando vamos por aquí.
Vale. Y al tener este cuadro de aquí, podemos subir aquí. Y esto le viene perfecto para ir hasta acá. Vale, de esta forma, si nos dejan, vamos. Vaya pasada. Ahí tenemos uno, se nos abre eso. Yo no sé si el otro abrirá más cosas, pero bueno. Por lo menos ya tenemos esto abierto. Y otro cofrecito que se viene para... Cuerno del monstruo. Es una especie de corneta hecha con un duro cuerno de una fiera salvaje. Seguro que servirá para elaborar algo. Pues no lo sé, la verdad. Ahí tenemos rupia azul. Y ahora sí, sacamos la espada, la metemos dentro, giramos y encendemos el interruptor. Amoichi, confirmo que ya hemos obtenido las tres claves que necesitamos. Sugiero que nos dirijamos a la fuente de alimentación que hay en la entrada de las minerías de Lanairu. Que ese es el sitio donde hemos estado en el capítulo anterior. Creo recordar, ¿eh? Vale. Vamos por aquí. Vamos corriendo. Madre mía. Estamos más cansados que cansados. Abrimos. Y vamos para allá, ¿no? Vale, pues ya estamos aquí. Recordemos que hacemos esto porque nos han cerrado el paso la que se ha llevado a Zelda consigo, ¿eh? Supongo que tengo que poner según dónde están los estos, ¿no? Creo que era que el de... A ver. Informe para el amo. A ver. Detecto que las claves de esta fuente de alimentación coinciden con las obtenidas en las otras tres, que hemos activado anteriormente. Probablemente guarde alguna relación. Claro, es lo que estaba yo diciendo. Entonces, a la izquierda, hacia atrás y a la derecha. Izquierda, derecha, atrás, izquierda, derecha, al frente. Puede ser, ¿eh? A ver, ponte bien. Bueno, antes hemos dicho que esto se puede recuperar, ¿no? Entonces vamos recuperando. Vale, perfecto. Levantamos. Y ahora sí, vamos a intentar hacer el puzzle. Thank you.
¡Conseguido! ¡Madre mía! Lo que ha costado, ¿eh? ¡Madre mía lo que sale de ahí, chaval! ¿Eso estaba escondido bajo tierra? What the fuck? A ver, ¿hay un pájaro o algo para poder guardarse? Porque no vea aquello. Vamos a entrar al templo, pero por la parte trasera. Refinería del Lanair. Hay que atravesar eso. A ver, vamos a ver. Entonces, esto se mata enseguida, por lo que no pasa nada. Vale. Vamos a intentar meter eso de ahí en el sitio, ¿vale? Vamos a ver. Metemos aquí, ponemos aquí, hacemos esto, tacata. Ahí va, tres puntitos. Una rupia. Vale, parece ser que hay que colgarse para poder acceder a las llaves, es decir, para abrir la puerta, así que voy a colgar el otro sitio también.
venga. Hostias, aquí hay hidras, pero en pequeño, Vale, son fáciles de matar. Que la grande me acuerdo que era un poco cabrón. Vale, bien. Aquí hay como... No sé si hay que activar algo o conseguir alguna llave. Se puede ir allí. Vamos a hacer esto primero. ¿Y esto? Una cosa diferente. Voy a guardar esto. ¿Eh? Vale. Y aquí ya no sé qué hacer, ¿eh? No llega ahí. Pues está difícil ahora, ¿eh? Y este es el mapa, ¿vale? Estoy mirando y esa bomba que hay ahí supuestamente hay que utilizarla en algún sitio. Si no, eso no estaría ahí. ¿Será en las cajas? Y esos bichos son murciélagos. ¿Dónde será, tío? Esto de aquí es para colgarse. Aquí no puede ser.
Y esto de aquí... No sé, tío, parece como un hélice. Un poco raro. Vamos a probar. Esto es probando. Dos celdas, si quieres. Hay que probar. Vale. Entonces ya puedo pasar para allá, ¿no? Sí, en teoría. Vale, sí, sí, sí puedo. Vale, fuera de combate. Recojo esto de aquí, voy para acá. Y cojo el cofrecito. ¡Una llave! Donde menos te esperas, las cosas aparecen, ¿eh? Vale, aquí. A ver si hago así. Vale, no. Necesito una llave, ¿vale? Entonces esa llave... ¡La mierda, puto con! Tengo que bajar normal. Ahora saltar así. Ah. Supuestamente... Vamos a guardar, porque esa llave abre esa puerta de ahí. Vale, esta puerta no, me lo estoy refiriendo a la puerta de atrás. ¿Os acordáis que tenía un candado la puerta de atrás? Esa puerta de atrás es la que hay que abrir ahora. Vamos a ver. Mira, este de aquí. Ahí está. Abro la puerta y no vamos para esto. ¿Eso qué es? ¿Un pez globo? Mamá. ¿Y eso? Esto no sé lo que es, ¿eh? Algo de tiempo o algo, ¿no? Puede ser. ¡Wow! ¡Pez bomba, eh! ¡Pez bomba, chaval! Una pared con pinchos. Vale, tenemos ahí una caja que no es posible avanzar. Vale, y ahora sí, yo me descuelgo de aquí. ¿A dónde va eso? Ahí está para algo, ¿eh? Y si saltamos directamente, en plan... Aunque... Esa está rota. Está rota la escalera, ¿eh? No es posible subir. Está un poco esto enrevesado, ¿eh? Vale, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer exactamente la misma operación que hemos hecho antes. Perfecto, sabía que se podía hacer eso. Subo para arriba. Y aquí... Vale. Entonces hago así. Y con esto se puede activar el mecanismo del pasado.
Ahora el problema es cómo paso para allá. Se puede interactuar. Hostia, chaval. He reventado la parte de abajo, pero después me ha reventado el a mí. Si no quiere eso, pues la última con más. ¡Un poquito más! Vale. Creo que es por aquí. Ahí tenemos para coger ese cofre chiquitito. Que hay que coger carrerilla y hacer eso. Esto no sé lo que hacer. Mira, hay que ir ahí, ¿eh? ¿Intentamos ir ahí? Sí, es arriesgado, ¿eh? Tío, sí, sí. Le estoy dando hacia la derecha izquierda y no le da la gana, tío. Pues nada, lo dejamos aquí. Así que nada, si te ha gustado este vídeo, suscríbete, dale like y nos vemos en el siguiente capítulo. Compártelo con tus amigos. Y hasta mañana. Chao, chao, chao.